Bueno, la verdad las cosas que estoy esperando que llegue Lucas, ¿cierto?, en la cámara para comenzar un nuevo capítulo de nuestra tierra. Hoy a esta hora de la tarde hace bastante calor. Si ustedes por ahí ven a Lucas, me gustaría que lo mandaran para acá. ¿Qué me dicen? Ah, que ya está. Lucas. ¿Cómo estamos, Lucas? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Listo para comenzar un nuevo capítulo de nuestra tierra? Excelente. Bueno, queremos darle la bienvenida a ustedes que están, ¿cierto?, ahí están bien pegaditos en su televisor. Darle la bienvenida a nuestros televidentes, porque la verdad las cosas que hemos recibido también muchos saludos, reconocimiento de estos capítulos que estamos realizando por las distintas calles de la comuna de Colina, mostrando cómo está hoy en día, ¿cierto?, el lugar donde usted habita, donde usted transita a diario, donde viene a hacer los trámites en este Colina Centro. Como era antiguamente, ¿ya? De eso se trata este reportaje que estamos realizando con mucho cariño para ustedes que están ahí viendo, están muy atentos a lo que acontece cada jornada en nuestra tierra. Bueno, ya estamos preparando los equipos conjunto a Lucas y quien les abra en el reportaje, Jaime Sepúlveda Montserrat, para ir a un lugar que a lo mejor también usted ha estado presente, lo que es la Iglesia Inmaculada Concepción de la comuna de Colina, para buscar un poco más de la historia de este lugar, luego recorrer un pequeño tramo de lo que es la calle Aconcagua y de ahí enfilar, como podríamos decir también, Lucas, por la calle Chacabuco, que también tiene parte de su historia. Hay familias antiguas, hay nuevas construcciones, hay colegios, bueno, hay varias instituciones ahí que tienen que verlo ustedes y también tienen que conocer. ¿Les parece? Bueno, le invitamos entonces que a partir de estos momentos comencemos a recorrer nuestra tierra. Estamos en el frontis de la que fue la Iglesia Inmaculada Concepción. Una iglesia, cierto, que trae muchos recuerdos a los antiguos colinanos. Hay muchas familias, muchos amigos que hoy en día están, cierto, también viendo tal vez estas imágenes, que se casaron en este lugar, fueron bautizados, hicieron también la primera comunión en este mismo lugar donde nosotros estamos grabando. Nos trae más de algún recuerdo. Quiero contarle a ustedes que están ahí viendo, cierto, a través de Colina Televisión, nuestra tierra, que bueno, cuando éramos muy pequeños veníamos con otros grandes personajes también que están vivos y a lo mejor también se van a recordar en este lugar cuando hacían los bautizos. Le quiero contar a ustedes que venía el padrinito Cacho. Esperábamos que saliera el padrino Cacho de este lugar que ahora está restaurado, ¿cierto? Salía por las escaleras hacia la avenida Concepción, donde no corría tanto vehículo en aquel tiempo. No se veía tanto movimiento como ahora, hoy en día. Y entonces nosotros, como chicos, le pedíamos al padrinito Cacho que tirara las monedas. Monedas, ponte tú, que ahora pueden ser un peso, 5 pesos o 10 pesos. Y decíamos ahí en coro, padrinito Cacho, padrinito Cacho. Y largaba las monedas. ¿Ya? En ese tiempo era una tradición. Eso a través del tiempo se fue terminando. Y hoy en día no sucede eso. Eso acontecía en este lugar, en las tardes, en esta iglesia, en la Iglesia Inmaculada Concepción, en la comuna de Colina. Bueno, el año 65, para su conocimiento, hubo un terremoto. Destruyó totalmente, ¿cierto?, este hermoso lugar, que es patrimonio, ¿cierto?, nacional. Es un monumento nacional. De ahí les voy a indicar yo los antecedentes, cuando fue declarado monumento nacional. Pero a raíz de esa época, en el año 65, se destruyó. Luego, para hacer las misas de los días domingos, ya tuvieron que salir al patio de este lugar que está más o menos donde están las oficinas acá, donde dice ahora el Centro Cultural de la Comuna de Colina. En ese patio se habilitó para hacer las misas correspondientes los días domingos. Nosotros veníamos ya también a presenciar
la misa que se hacía los días domingos. Lo que era en la parte, digamos, principal de la iglesia quedó totalmente destruida. Quedaron, sí, todos aquellos elementos religiosos que con el tiempo también se fueron desapareciendo. Bueno, quiero leer textualmente, mientras ustedes ven algunas imágenes, de lo que hizo un periodista del diario El Mercurio en el año 65 y de lo que allí reportó entonces, ¿cierto?, en aquel tiempo con el párroco que existía. Ponga mucha atención entonces porque voy a leer textualmente este documento y se lo vamos a mostrar. Bueno, seguimos conociendo un poco más, ¿cierto?, de la Iglesia Inmaculada Concepción. Fíjese que es un monumento nacional y también patrimonio cultural de Colina. Le quiero contar que la historia de la Iglesia Inmaculada Concepción se remonta desde tiempos muy antiguos, en el siglo XVI, en un periodo dentro de la historia de Chile llamada Conquista. En aquel tiempo gobernaba, en la época, ¿cierto?, Rodrigo de Quiroga, en el año 1575 y 1580. De la primera iglesia no la conocemos en algún registro fotográfico, pero sí la restaurada en el año 1622, construida de adobes, paja y barro. Su cúpula era la nave principal. Se realizaba también la Eucaristía con hermosos implementos religiosos. En su exterior acogía varias dependencias o piezas, las que eran habitaciones que albergaba a los religiosos de la época. Esta continuaba con una gran extensión de terreno, lo que hoy conocemos como la Villa La Concepción y que posteriormente, de acuerdo también a testimonios de antiguos colinanos, fue el antiguo cementerio de Colina, el que posteriormente fue trasladado a los pies del Cerro Comaico. Son muchos los testimonios que podemos recoger de familias nacidas y criadas en esta hermosa tierra, testimonios transmitidos de generación en generación, manteniendo un vivo recuerdo de una iglesia que dio inicio y vida a un pueblo. También muchos de los colinanos que aquí se bautizaron realizaron su primera comunión, como quien está narrando este artículo, y muchos se casaron como mis padres, la señora Juana Montserrat y el señor Jaime Sepúlveda, estando aún latentes en su memoria aquellos años de mi querido Colina. Bueno, continuando, Lucas y amigas y amigos que están en sintonía, bueno, aquí tengo transcribido el párrafo, ¿cierto?, que salió en el Mercurio un domingo 27 de marzo del año 1966, después del terremoto del año 1965. Más de algunos de ustedes que están viendo, ¿cierto?, las cámaras de Colina Televisión deben acordarse de aquella época. Les voy a leer qué es lo que escribió este reportaje, ese periodista que vino esa vez a este mismo lugar donde estamos viendo estas imágenes. Colina. Mañana se cumple un año del terremoto que asoló la comuna de Colina, el cual destruyó la mayoría de los edificios y casas de los pobladores. Uno de los más afectados fue el edificio de la parroquia de Colina, el cual aún se encuentra en pie en espera de un pronunciamiento para decidir su suerte. El párroco de Colina, señor Eduardo Jiménez González, manifestó al Mercurio que se trataría por todos los medios de conservar la actual parroquia, ya que ella tiene una incalculable valor histórico. Bueno, fíjese usted que al revisar los archivos pudimos también comprobar que existen libros que datan del año 1695, puesto que según se nos manifestó, los volúmenes anteriores no se encuentran debido a que en aquella época estas parroquias se denominaban doctrinas. Tenían curas que eran verdaderos nómadas, los cuales recorrían la región a lomo de mula a pie. La actual parroquia se denomina Doctrinas de Chacabuco y según las referencias fue fundada entre los años 1550 y 1590. Tome nota usted de esta referencia. Fue fundada entre los años 1550 y 1590 y en los libros de genealogía aparecen españoles casadas o casados con cacicas de Chacabuco. Según el párroco de Colina, existió un cacique muy importante en la zona, puesto que los libros hacen referencias al respecto. Del archivo obtenido datos que son realmente interesantes. Comentar el de un matrimonio efectuado el 16 de julio del año 1692 y que dice lo siguiente. En Puelpaico, a 16 de julio del año 1692, casé y velé según el orden del N.A. Madre Iglesia, corridas amonestaciones, según lo dispuesto por el Concilio Trento a Agustín de Aguilar, hijo legítimo de Luis de Aguilar y Luisa de Piña.
de Valparaíso, hija legítima de J.A. de Piña y de Martina de Mendoza, padrinos Bartolomé Carrasco y Mariana Lumujer. Bueno, hay muchos datos importantes en este texto, como ustedes pueden apreciar entonces, cierto que data del año 1966, ¿ya? Recuerden que el terremoto fue el año 1965 y este documento que transcribí y que también lo mostramos en las imágenes es del Mercurio, un domingo 27 de marzo del año 1966. Mucho que recordar de este lugar. Mucho también, amigas y amigos que están en sintonía, amigos y amigas que están ahí viendo a través de Colín Televisión, deben recordar también que este lugar fue el inicio del primer liceo de la comuna de Colina, más o menos ahí en el año 1975. Fueron cuatro cursos. La primera generación estuvo presente acá. Luego también este liceo fue trasladado a calle Font, ¿cierto? En la Ignacio Carrera Pinto. Ahí está el liceo polivalente Rigoberto Font Izquierdo, que se dio inicio, como les digo, en este preciso lugar. Eso es parte de la historia. ¿Por qué digo parte? Porque hay mucho más todavía que contar. Mucho más que contar de esta iglesia que dio inicio a este pueblo. En una avenida que es principal, la Avenida Inmaculada Concepción, que también da con lo que es otra de las avenidas importantes que también tiene su historia, que es la calle Aconcagua. Y es donde también vamos a ir con la cámara de Lucas para que conozcamos qué es lo que estaba aconteciendo en la calle Aconcagua. Pero eso no es todo, porque a continuación voy a mostrar unas imágenes que fueron tomadas también de esta iglesia cuando fue destruida, ¿cierto? Porque esta es la restauración última que hicieron. Ahí se las vamos a mostrar en imágenes. Aquí estamos mostrando en esta imagen, ¿cierto? La iglesia Inmaculada Concepción, que data del año 1579. Pero esta es una imagen que fue tomada, ¿cierto?, con la restauración que se hizo en el año 1966 aproximadamente. Ahí ustedes las pueden observar. Una imagen única de la iglesia Inmaculada Concepción. Bueno, acá estamos viendo otra imagen que fue tomada, ¿cierto?, desde la calle, la avenida Concepción, pero hablemos por calle Aconcagua. Obsérvenla, aprovechenla. Les repito, entonces, esta es una parte de la iglesia Inmaculada Concepción, ya con su parte destruida, ¿cierto?, por el terremoto del año 1965, pero fue tomada desde la calle Aconcagua. Bueno, Lucas, estamos en la avenida Concepción, vamos a recorrer este lugar. Hay mucho movimiento vehicular a esta hora, ¿eh? Bastante, ¿cierto?, en locomoción que estamos viendo particular, locomoción colectiva, que toma las diferentes avenidas, la avenida Concepción hacia, ¿cierto?, el oriente, y también para la avenida Concepción lo que es el lado poniente. La cámara de Lucas muy atento, estamos aprendiendo un poco más de este lugar que tiene también su historia para contar. Seguramente quienes nos están viendo a través de Colina Televisión están recorrando más de algún pasaje, ¿eh? Usted que está ahí viendo, ¿cierto?, y ahora es padre de familia, es también abuela o es abuelo. En estos sectores, fíjate, Lucas, te voy a contar que se veían muchas parejas de jóvenes ahí pololeando en este sector, porque era un lugar tranquilo, no venía nadie a molestar por este lado y venían a pololear en este sector. Seguimos por lo que es cierto, que corresponde a la iglesia. Todo este sector corresponde a la iglesia antigua, la Inmaculada Concepción, por la calle Aconcagua. Bueno, ahora la cámara de Lucas está mostrando, ¿cierto?, la calle Aconcagua, digamos la parte trasera de lo que es la iglesia Inmaculada Concepción, restaurada a la fecha, y donde está, ¿cierto?, también esta villa, la Villa La Concepción, que da también salida a lo que es acá, a la calle Aconcagua, un lugar que ahora también está muy habitado, ha cambiado totalmente. Quiero que ustedes también a través de la cámara puedan ver una foto antigua de este mismo sector, como era, ¿cierto?,
en aquel tiempo cuando no existía la población que tenemos acá al frente. Bueno, dejamos este sector, ¿cierto? Oye, decirle que ahí está, también hay una entrada para la plaza de la Vía de la Concepción, que era el patio trasero de la Iglesia Inmaculada Concepción, para que usted lo tenga muy presente. Seguimos avanzando por calle Aconcagua en dirección a la calle Chacabuco. Bueno, pero en este sector también todavía hay distintas familias antiguas que viven acá, para que ustedes lo puedan también apreciar. Y en este sector también se establece un colegio también que usted seguramente lo conoce. Vamos a pasar por ahí y le voy a contar qué colegio es. También es parte, cierto, de este recorrido que estamos haciendo en este lugar. Mientras algunos amigos también se desplazan en bicicleta, ya otros en vehículo, cuando hace bastante calor a esta hora de la tarde. Pero la cámara de Colina Televisión está trabajando para usted, para que sepa cómo acontece la vida normalmente en las calles de la comuna de Colina. Oye, acá está el Colegio San Andrés, ¿ya? Aquí hay muchos de los amigos que están viendo estas imágenes, estuvieron estudiando acá, ahora son ya profesionales, ¿cierto? Trabajando, algunos haciendo la práctica, otros ya son profesores, pero aquí dieron sus primeros pasos en la enseñanza básica, después en la enseñanza media, el Colegio San Andrés, que está bien resguardado. Yo creo que a esta hora del partido, cierto, en este lugar, ya no hay nadie, queda el puro guardia, ¿no va, cierto? El auxiliar que está cuidando este sector. Lo vamos a dejar que duerma tranquilo, Lucas. Nosotros seguimos por este sector, ya. Aquí, oye, mira, bueno, hay árboles también acá que tienen bastante daño, porque mira el grueso de los árboles. ¿Te das cuenta? Eso significa que tienen muchos años de antigüedad este arbolito, que ahora permite también poder estar bajo este árbol y aprovechando la sombra para algunas personas que transitan por este lugar mientras llegan a los distintos lugares de la comuna de Colina. La calle Aconcagua, bueno, llega lógicamente, cierto, hacia la profundidad, a lo que es la Reina Norte. Allá también está subiendo lo que es la Reina Norte, está la cuesta antigua, una cuesta muy antigua que permitía también, cierto, que se desplazaran los vehículos hace un tiempo atrás, en los tiempos de los abuelos, porque era la avenida principal que recorría este lugar y podías permitir también llegar hacia la parte norte de nuestra localidad, llegar a Chacabuco y de ahí trasladarse a lo que es los Andes. Esta era la avenida en aquel tiempo, ya hace mucho tiempo. Después apareció la avenida, ¿cuánto se llama? La carretera General San Martín. Pero este era el tránsito obligado en aquel tiempo, la calle Aconcagua. Vean ustedes, ya se produce taco a esta hora de la tarde. Esto es lo que acontece mientras usted también está en su hogar, disfrutando también ahí de la familia. Estamos recorriendo la calle Aconcagua, a pesar de que hace bastante calor, Lucas. Oye, necesito un poquito de agua. Ahí vamos a pasar a alguna casa por allá si nos dan un poquito de agua, ¿no? Porque la verdad las cosas que hace bastante calor. Oye, quiero mostrarle acá, hay una construcción acá antigua, una casa que no está habitada, ¿no? Como ustedes podemos apreciar acá, está totalmente abandonada. Un terreno bastante grande, le quiero contar a ustedes. Se ve desolada, no se ve por este sector. Oye, poca gente pasa por este sector. Hola, amiga, ¿cómo está usted? Hola, ¿su nombre cuál es? Irma. Agarra un poquito aquí. Mira, estamos grabando para Nuestra Tierra, un programa que está mostrando las diferentes calles con lo que tenemos hoy en día, con lo que vemos también en la antigüedad. ¿De qué sector eres tú? De acá. ¿De acá? Sí, Reina Sur. Reina Sur. Cuéntanos un poquito, ¿naciste acá? No, llevo 30 años acá. 30, pero cuando llegaste a los 30 años, ¿cómo veías el Colina de aquel tiempo? Mira, lo que yo recuerdo de Colina de ese tiempo es que esto era súper tranquilo, el camino era de tierra,
La novedad en la tarde que era ver pasar vacas, gente que entraba a sus animales, muy tranquilo, poca gente, poco vehículo, a comparación de ahora que la bulla es todo el día. Eso estamos apreciando también, ¿cierto?, a esta hora de la tarde, cuando hace ya bastante calor. Bueno, el calor siempre ha estado reinando acá en la comuna de Colina. ¿Qué le cambiarías a esta calle Aconcagua, por ejemplo? ¿Qué le pedirías a las autoridades que pudieran hacer? ¿Qué es lo que le falta? Yo creo que a esta calle le falta seguridad, más control del tránsito, porque acá los autos parecen pista de carrera, sobre todo en el tiempo de colegio, y que vieran el asunto de vías alternativas por los tacos. Acá es tremendo, aquí puedes estar media hora en un taco. La bulla, los bocinazos, yo creo que eso le falta a esta calle, descongestionar un poco. Oye, cuando llegaste hace 30 años atrás acá, las familias que en aquel entonces estaban, ¿cómo te recibieron? ¿Se mantienen hoy en día acá en este lugar? Algunos, sí. Algunos, por ejemplo la familia acá, que era el maestro Cuevas, me parece que era el apellido, hace un tiempo se fue. Lo mismo la gente acá, son todos sitios vacíos. Son bien peligrosos también. En la noche, pasto. Sobre todo, ¿cierto? Sí, hay pasto. Sí, bueno, eso es lo que estábamos mostrando recién en la cámara. No sabíamos de quién era este el recinto. Maestro Cuevas, un maestro Cuevas. Mecánico. Mecánico. Conocido, sí. También en estas tierras. Sí, no, él se cambió, vive por acá cerca, pero el sitio está vacío. Yo no sé si está en venta, lo vendieron. Igual que la familia de acá al lado también, que era una escuela de lenguaje, después una casa particular, ya no está la casa. También hubo hace poquito un amago de incendio ahí. Qué lugares que están solos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo ya. Y estamos recorriendo, como te digo, estas calles para ver cómo está hoy en día. Recordando también de aquel tiempo que tú lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Gracias, adiós, que estén bien. Listo, muchísimas gracias. Lucas, seguimos con la cámara entonces en este sector. Ya luego vamos a ir a la calle Chacabuco, ya que también tiene su historia, ¿cierto? Dentro de la localidad y la comuna de Colina. Bueno, seguimos el recorrido. Muy contentos, ¿cierto? Por poder mostrar a ustedes esta localidad. Ahora vamos a la calle Chacabuco. A la calle Chacabuco, ahí nos están saludando los amigos de los vehículos. Seguramente han visto más de algún capítulo de nuestra tierra. Oye, fíjate que esta construcción, todavía están acá las murallas de adobes. ¿Ya? Un adobe firme que se mantiene en el tiempo, muy seguro, ¿cierto? También hay una pirca de piedra que está como la base a continuación de lo que está acá con adobe. ¿Tú sabes cómo se hacen los adobes, Lucas? Mira, se hacen con harto barro, harta paja, ¿cierto? Para que pueda afianzar un poquito, y tienen un molde, como así un cuadradito, ya en donde hacen eso y queda pero muy firme, ¿eh? Es a base, como le digo, de barro, de paja, más que nada. ¿Ya? Y ahí lo mantienen, lo prensan así con los pies. Es un trabajo artesanal, pero muy lindo, que se hacía mucho hace un tiempo atrás. Ahora no se hace mucho, pero mira, fíjate, queda totalmente firme. ¿Cuántos años tiene esto que estamos viendo acá? Hay adobes, solamente con tierra y también con harta paja, que afianza también un poco lo que es la tierra. Seguimos avanzando en este lugar, ¿ya? En lo que es la calle Chacabuco. Hoy se ve a esta hora en este tiempo se ve desocupada porque no están los estudiantes. Aquí está muy recorrido este lugar por los colegios que están aquí alrededor. Inmediatamente acá tenemos el colegio, cierto, de Cireo, en la parte de lo que es la enseñanza básica. Un colegio también con historia. Antiguamente, cierto, también habían familias muy antiguas que vendieron. Y a los dueños que están ahora del colegio, el colegio de Cireo, la básica. Aquí está la entrada principal, tengo entendido, ¿eh? Aquí podemos observar. No se ve absolutamente nadie porque no es época de colegio, ya todo ha terminado. Abarca más o menos un buen pedazo de terreno en este lugar. Oye, para el frente ya también hay familias antiguas, construcciones que se han mantenido en el tiempo. También se ven desocupadas, Lucas. Claro. Bastante ciertos vehículos, hola, que nos saludan al ver las cámaras de Colina Televisión en este programa, entonces, que tiene único objetivo mostrar las calles como están hoy en día, buscar un poco más de historia, ver las familias antiguas que todavía están en este lugar. Acá está la entrada principal, pues, Lucas. Mira, ahí está, dice el colegio, decir,
está desocupado, como ustedes pueden ver y apreciar a través de las imágenes en la cámara ahí de Lucas. Oye, Lucas, por lo que más buscamos y buscamos, no encontramos a nadie, están todos durmiendo, ya salieron de vacaciones, no sé qué es lo que pasa en este lugar. Pero nosotros seguimos mostrando este lugar, ¿eh? Fíjate que acá al frente, vamos a mostrar, se vende ese terreno. Hacia la profundidad tiene harto, también hay terreno, árboles, y algunos que ya se están secando. Son de antiguas familias. Pero si usted tiene alguna duda, venga acá, entonces le damos este dato. No le cuenta a nadie. Se está vendiendo este terreno, esta casa. Puede hacer una construcción nueva. Algunos locales comerciales, que por lo demás parece que también, por otro lado, también se están haciendo lo mismo, ¿eh? Están vendiendo y están haciendo locales comerciales. Mira, fíjate por este lado. Acá vemos que hay una construcción nueva. No sabemos todavía si está inaugurada o no. Pero también son de familia antigua que están vendiendo y están construyendo locales comerciales. Las calles principales del Colina Histórico, podríamos decirlo así, se está convirtiendo en todo un comercio. Bueno, está todo cambiando. Así es, sigamos conociendo este sector, ¿cierto? En la comuna de Colina, acá hay otros negocios. No se ve absolutamente nada de gente. Totalmente vacía la calle en esta tarde. Oye, Lucas, sigamos nomás, aunque hace bastante calor. Pero mira, ahí hay una construcción antigua. Se ve inmediatamente que hay una construcción antigua. Una casa que se mantiene en el tiempo. Madera, mira las puertas antiguas de grandes, ¿cierto? Altas. Se mantiene la madera, ¿eh? Firme ahí. Como ustedes pueden ahí también apreciar en la cámara de Lucas. No se ve absolutamente nadie, ¿eh? Mira, acá también hay otra de las puertas antiguas de la calle Chacabuco. Los árboles, Lucas, ¿no te llama la atención? Mira, yo creo que son, a ver, ¿cuánto tiempo le echas tú? Más de 80 años, yo creo, ¿eh? Tiene harto de historia estos arbolitos, que dan bastante sombra en este lugar. Una de las calles también principales. Ah, no, aquí, esta se vende, mira. Esta sí que es una casa antigua. Mira, muestra ahí, observe, ¿cierto? Una casa antigua. Se mantiene ahí con todo el área verde que corresponde. Interesante demostrar, mira hacia arriba la madera, que tiene su tiempo. Calcomía también ahí, por el tiempo acá, Lucas. Ahí, muestre, mira ahí. Bonita. Un portón antiguo también, que estamos mostrando. Pero como te digo, no se ve nadie para poder conversar aquí, recibir alguna información, alguna impresión de la familia antigua. ¡Aló! ¡Aló! Sabemos que se vende porque hay un letrero también ahí que se vende esta casa. Otro dato que le damos a nuestros televidentes, si quiere también venir a consultar, se vende esta casa. Bonita, antigua. Seguimos recorriendo este lugar, ¿te parece? Mira, acá hay un local donde venden ropa, zapatos también, ¿eh? ¿Ve? Ahí están atendiendo. Veamos si podemos ingresar, porque ahí le parece. ¡Aló! ¡Aló! Oye, hay un local con ropa, harta ropa, ¿eh? Carteras de todos los lugares. Un reloj inmenso que está ahí a la entrada. Usted también puede venir, ¿sabía? ¿Está picado usted, Lucas, o no? ¡Aló! Bastante ropa, ¿eh? Pero no se ve nadie. ¡Aló! ¿Hay alguien por ahí? ¿Estamos grabando de Colina Televisión? Hola, hola, ¿qué tal? Oye, nosotros andamos recorriendo esta calle, somos de Colina Televisión. El programa se llama Nuestra Tierra. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan en este lugar? 10 años. ¿Puedes acercarte un poquito para acá? Así también mostramos el local, ¿qué te parece? Hacemos dos cosas en una. La idea es que nos puedas conversar igual, ¿cierto? De este lugar, bueno, del negocio que ya lo estamos mostrando acá. ¿Tu nombre cuál es?
Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez, ¿cuánto tiempo llevas en la calle Chacabuco? Bueno, en el lugar del comercio, en esta calle, lleva aproximadamente 10 años. ¿10 años? ¿Has visto algún cambio dentro de ese tiempo en la calle? Ah, claro, por supuesto, cuando se inauguró el juzgado, la familia, sí, la notaría. Y ahora empezaron a hacerse más locales. Se fue modernizando la calle, cuando yo la vi. La gente, sí, hemos podido apreciar que la gente, bueno, está vendiendo y se están haciendo locales. Claro, pero la idea es que siga manteniéndose el patrimonio de esta calle, o sea, la antigüedad, las casas, su patrimonio, eso es lo principal que se, ojalá que se conserve. Yo creo que eso sí, hay que conservarlo, sí, porque es parte, cierto, de la cultura, de esta tierra. Claro, de esta tierra y de esta calle, sobre todo. O sea, yo en el negocio me he querido mantener siempre el margen de la tradición de la calle, sin poder, o sea, sin querer modernizarlo. Esta calle, perdón, este establecimiento, ¿a quién pertenece? Pertenece, bueno, esta casa debe tener alrededor de 100 años, más o menos. Sí. Se fijan, todo el material son de adobe, y los dueños de la casa están bien aquí al lado. Son los que venden la casa. También, claro, al costado ahí. Al costado. Oye, qué bien, excelente. Aprovechemos, cierto, la cámara de nuestra tierra, Colina Televisión, para que también nos puedas dar una orientación de lo que ustedes ofrecen acá. Ah, claro, eso es todo lo que es ropa importada, zapatos, ropa de casa. Y en esto acabo de llegar a un rubro, digamos, 10 años. ¿10 años? Fuimos uno de los primeros que tuvimos en el comercio de ropa usada y ropa americana. Oye, bueno, sin lugar a dudas, estamos viendo a través de la cámara, cierto, este lugar. Hemos ingresado para conocer un poquito, porque seguramente usted que nos está viendo pasa, ¿no es cierto? Pero no sabe lo que hay en el interior. Así que hay distintos tipos de productos, mochilas, camisas, ¿cierto? Poleras, vestones. El televisor no, ¿no? No. Luca, el televisor no. El plasma no, así no. Todo lo que es ropa. Oye, ¿y eso está de adorno ahí, esos vehículos antiguos? Sí, más o menos he querido mantener el origen igual de esta calle. ¿Sí? Mantener algo del estilo antiguo. Acá también tiene, mira, tiene trenes. Luca, mira, sí, por acá, la cámara de Luca. Le da también un plus importante, ¿cierto? Algo distinto también al entrar a este lugar. Claro, esa es la idea. Bueno, darle una decoración distinta. Bueno, pero siempre manteniendo lo antiguo. Eso es importante, mantener lo nuestro, mantener nuestra historia. Bueno, agradecerte que hayas tenido también un tiempito, sí, para nosotros, bueno, y mostrar este lugar que se mantiene, ¿cierto? De alguna forma también en el tiempo. Y esa es la idea. Venga acá, ¿eh? Oye, ¿algún número telefónico, las redes sociales para que se puedan comunicar contigo? No, me baso en mi antigua clientela. No me doy por las redes sociales aún. Tengo mi clientela antigua, así que ya saben dónde estoy. Oye, muchas gracias. Ya. Gracias, gracias. Bueno, sigamos, Lucas. Vamos. Lucas, así como me ve usted, pues. Oye, ingresamos a un hogar de una amiga que nos va a hablar un poco de la calle, porque ella prácticamente ha vivido toda su vida aquí en la calle Chacabuco. Me estaba contando ahí fuera del micrófono que nació en el sector de la Reina Norte. Es una antigua colinana, así que yo creo que vamos a conversar con ella y nos va a entregar más algún dato importante para que usted también sepa, ¿cierto?, de la historia de nuestra tierra. Ya, Lucas, oye, ya estamos acá adentro con esta familia que nos permitió conocer un poco más de esta calle Chacabuco, ¿eh? Vamos a preguntarle su nombre, ¿cuál es? María Guajardo. María Guajardo, acá también está su nieta, hola. Hola, Jessica Alfaro. Jessica, bueno, primero queremos conversar con nuestra amiga acá, que lleva más años, fuera de micrófono, me estaba contando que ella
también vivió, nació en la Reina Sur, ¿verdad? ¿A qué edad llegó acá a la calle Chacabuco? Cuando me casé, a los 17 años que me casé, ahí me trajeron aquí a vivir aquí a la casa de los Alfaro. Mi suegro era Víctor Alfaro. Familia antigua, aquí mismo vivían, ¿cierto? Claro. Acá, pues ellos compraron aquí cuando esto era todo un río. Entonces ahí después ellos armaron casita aquí, porque todo esto eran así, igual que como eran las parcelas que hay para adentro ahora, así era todo este pedazo aquí. Si acá esto es puro ripio para adentro nomás. Pues. Son terrenos bien grandes. Muy grandes, pues. Sí, son de 80 y tanto de largo. Bastante. Oye, ¿cuándo te casaste a los 17 años? 17 años, cuando llegaste acá, ¿cómo era la calle? ¿Era de tierra? ¿Había alumbrado público? Cuéntanos un poco. No había alumbrado, ni estaba tampoco pavimentado las calles, ni las veredas, no había ni pozo, ni el alcantarillado tampoco. Y después hubo alcantarillado cuando lo hicieron la casa, que sacamos el subsidio. Ahí lo pusieron el alcantarillado. Oye, las familias antiguas de aquel tiempo todavía quedan acá. De esos tiempos ya no quedan. Ya se murió ya la Lucha Rivero, que es la del lado, la vecina que teníamos. Ya falleció, que también era de allá de San Miguel esa señora. Mi suegro también era de San Miguel. Y ahí ellos compraron acá e hicieron casita. Oye, por lo que yo me acuerdo también, bueno, la familia Mora todavía está por estos lados acá, un poco más abajo, al lado del colegio de Siré, está así, está también la familia de Manzano Monserrat también. Por Luchito Manzano, con la, ¿cómo se llama la señora? La Guacorda, con la Guacorda. Sí, pues ya son esos lo que vamos quedando más antiguos acá nomás, pues si todos los ya son todos renuevos. Murió la señora Irma Escobar, donde Vicente Escobar, que esos eran los otros más antiguos que estaban más abajo. Al frente, ahí donde está los bravos allá abajo, al frente del de Siré, ahí están los bravos. Y aquí arriba, ahí donde está el taller, ahí vivía el Lalo Mendoza, con la comadre Raquel y el papá de la nena, del bicho, de todo eso, que tiene el colegio ahora. Claro. Bueno, ha cambiado mucho esta calle, ¿eh? Nosotros lo estamos viviendo, ¿cierto? Lo estamos viendo, las nuevas generaciones también así lo ven. Pero queremos también que en voz de nuestra amiga entrevistada y nos pueda comentar cuáles son los cambios que usted ha visto. Los cambios de esta calle, que han pavimentado la calle y le han hecho vereda. Y pues hicieron el alcantarillado, bueno, que eso y la luz, que han cambiado, puesto luces buenas ahora, porque habían unas ampolletitas bien chirungas. Sí. Ahora, ¿qué le parece que hay también harto comercio? Sí, ahora acá, para acá, para el pueblo, para el frente de la plaza, por ahí. En esta calle aquí hay que está el bazar ahí, de donde Guillermo, que tiene también el almacencito. Al otro lado está la Valentina, que es la mamá, la Andreita. Sí, también es antigua, la Andrea, es más antigua que yo, digo. Oye, excelente. ¿Cambiarías algo hoy en día de lo que tú has vivido, ¿cierto?, en el transcurso del tiempo? ¿Hoy en día cambiarías algo? No, está bien todo como está. ¿Para qué vamos a cambiar si ya nos queda poco de esta tierra? Pero mientras ya se puede, uno puede vivir también bien. Pues, oye, bueno, acá estamos con tu nieta, nos dijiste tu nombre, ¿cierto? Sí. Voy acá un poquito para acá. ¿Cuántos años que estás viviendo por acá tú? Yo tengo 34. Nací y crié aquí en Colina. Cuéntanos, según tu apreciación, ¿cómo está hoy en día esta calle? ¿Tiene seguridad? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué podríamos agregar, enmasarlo, quitarle? No sé, ustedes. Más seguridad, más que nada, porque aquí igual, acá al frente, la casa de Manuel Rojas, se juntan mucho a tomar. ¿Está desocupada esa calle? Sí, claro. Luca, muestra esa que está al frente, esa casa que está ahí. Manuel Rojas. Manuel Rojas, ahí no vive nadie ahora. No vive nadie. Ahí, antiguamente estaba la corporación privada antes.
había una corporación privada, después se fue para otro sector. Sí, pero sí, estaba más abajito. Más abajito. Sí, donde hubo un disco también ahí. No hay nadie, entonces, ahí está el llamado entonces a las autoridades también para que puedan ver qué, qué pasa con esa calle. Sí, aquí por lo menos lo único eso, cuando se vienen a tomar aquí al frente, que es molestoso para uno, que uno está acostumbrado a la tranquilidad. Hoy en este sector había también un local para poder pasar el, la noche, el distraerse. ¿Tú te recuerdas de la... de las totoras, ¿no? Sí, están. ¿Dónde está la notaría? Yeah. Ahí están las totoras. Y antiguamente yo estaba así como el puerto de mi hija cuando había una disco ahí al frente. También. También hubo una disco. Duró poquito, pero era así como bien sano, ¿no? Como ahora. ¿Qué le vamos a hacer? Pues las cosas cambian. Sí, ¿no alcanzaste a disfrutar sí las totoras? No, se escuchaba así la música bien buena, pero no alcancé. Mis papás salían ahí a la fiesta. Oye, qué bien. Bueno, muchas gracias por esta conversación, esta entrevista, conociendo, ¿cierto?, con gente que ha vivido toda su vida en esta localidad y que también sirve como orientación, como información para ustedes que están viendo este programa que llamamos Nuestra Tierra. Muchísimas gracias. Ya, no. Ya, gracias a usted. Bueno, Lucas, seguimos en esta calle mostrando. Fíjate que acá está el juzgado de familia de Colina. Vamos a ver si podemos también ver los horarios para poder mostrarlo. ¿Te parece o no? Sé que no dejan entrar también, porque en una de esas no nos dejan entrar. Hola, hasta aquí nomás. Oye, sí, bueno, ¿sabes? Lo que queremos saber, los horarios. No sé si usted nos puede dar los horarios de atención. El horario de atención de la mañana es de las 8 hasta las 2 de la tarde. ¿De lunes a viernes, lunes a sábado? De lunes a viernes. Y el día sábado de las 9 hasta las 12. Muy bien, muchas gracias. O sea, ya sabemos que los horarios. Aquí está el juzgado de familia, donde usted también puede venir a consultar. Nos van a atender aquí como corresponde, Lucas, ¿cierto? La gente que trabaja. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Sigamos recorriendo este lugar, ¿qué te parece? Por este sector. Aquí los maestros están dándole, pero duro y duro. Tupido y parejo. No lo vamos a incomodar. No lo vamos a molestar, ¿eh? Porque ellos están ahí trabajando como corresponde, ¿cierto?, en esta jornada. Seguimos por esta calle. Vemos también instalaciones antiguas, ya que todavía nos traen más de algún recuerdo a la memoria en este lugar. Oye, Lucas, seguimos, mira. ¡Ah! Aquí va también la acequia, ¿cierto?, que usted le mostraba en otro capítulo, ¿eh?, cuando hicimos la plaza, ¿cierto? Mira, ahora viene agua. Es el regadío que tienen, ¿cierto?, también los vecinos de este sector. Y los árboles antiguos que están en este lugar también. Bueno, acá tenemos la notaría. Parece que está cerrado a esta hora. Pero aquí está la notaría, que también tiene un horario totalmente definido, donde usted puede venir a consultar. Es un recinto ahí también, ¿cierto?, donde puede venir a hacer sus papeles. Dice horario de atención de lunes a jueves desde las 9 hasta las 17 horas. Viernes desde las 9 a las 16:30 horas. Pues ahí, ese es el horario entonces de la notaría. ¿Ah? ¿Cómo dice? Sábado por medio también. ¿Sí? ¿Tu nombre cuál es? Juan Andrés. Ya, sábado por medio también. ¿Trabaja acá o estás atendiendo? Trabaja. Oye, muy buena información. Estamos grabando esta calle, viendo la parte histórica, los cambios que han habido en este lugar. Es importante también lo que nos ha entregado, ¿cierto?, el testimonio de la gente antigua de este lugar, y han visto los cambios. Y uno de ellos también es este lugar, pues, la notaría. Oye, ¿podemos reiterar los horarios de atención? ¿Qué te parece? De lunes a jueves, de 9 a 4 y media. Los viernes, de 9... Va, perdona. De lunes a jueves, de 9 a 5. Los viernes, de 9 a 4 y media. Y sábado por medio, de 10 a 12. Oye, ¿viene mucha gente, mucho público a hacer trámites? En la mañana, sí, repleto. ¿Qué es lo que es conveniente venir muy temprano? Es conveniente llegar acá a las 8:30 porque cierra a las 9 y hay una fila larga. ¿Con sistema de números o por orden de llegada? ¿Número? Te dan número cuando llegas. En el mesón te van pasando. Oye, muchas gracias. De nada. Muy amable. Lucas, sigamos entonces recorriendo este lugar. ¿Qué te parece? Aquí conociendo un poco más de esta calle, la calle Chacabuco. Oye, Lucas, nos falta algo, ¿cierto? ¿Sí o no? Lógicamente, da el origen del nombre
de esta calle, calle Chacabuco. Mientras usted muestra las imágenes, yo le voy a entregar a usted el siguiente dato. Bueno, fíjese que justamente deriva de la batalla de Chacabuco, ¿eh? Una batalla que está escrita, cierto, en la historia de nuestro Chile. Fue una decisiva contienda, le quiero contar a usted, de la independencia de Chile, en la cual ahí combatieron el ejército de los Andes, de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el ejército realista, resultando, cierto, también en firme victoria para el bando de la independencia de nuestro país. Ahí está, cierto, el bando comandado por el general José de San Martín. Y justamente pasaron las tropas por este lugar, por este lugar en dirección hacia Santiago, victorioso de esa batalla de Chacabuco. Desde este lugar queremos también darle las gracias a ustedes por todos los saludos, por todos los mensajes también que nos entregan, ya de aliento, de darnos felicitaciones por los capítulos que estamos realizando para ustedes y mostrando los distintos lugares de las calles de nuestra comuna de Colina. Con la cámara de Lucas, en el reportaje de Jaime Sepúlveda Montserrat, los esperamos, cierto, en otro lugar de nuestra tierra. Muchas gracias.